Hola a todos y bienvenidos a Badejuegos.com. Ya llegó, ya está aquí el simulador más esperado del año. Nada más y nada menos que Goat Simulator, el simulador de ser una cabra, no de hacer el cabra, de ser una cabra. Por fin nuestras ansias de ser una cabra se verán colmadas y podremos saborear las dulces mieles del mundo caprino. Y cuando digo mieles, me refiero a romper cosas, prender fuego a gente, saltar en camas elásticas, trepar a grúas, volar con un jetpack, provocar explosiones, lanzarnos por toboganes, luchar en una especie de cúpula del trueno y, en general, todas esas cosas que una cabra estándar hace un día cualquiera de su vida. La mejor descripción del juego la hace su propio creador. Citamos textualmente. Goat Simulator es un juego pequeño y estúpido. Se hizo en un par de semanas, así que no esperes una especie de GTA con cabras. Será mejor que no esperes nada en absoluto. Para ser completamente honesto, sería mejor que te gastaras estos $10 en un hula hoop, en una pila de ladrillos o quizá en una cabra de carne y hueso. Pese a las durísimas declaraciones de su creador, el juego está siendo un exitazo. La historia de Goat Simulator es de lo más curiosa. Todo empezó como una broma de Coffee Stain Studios, un estudio independiente sueco que lanzó un vídeo de una supuesta versión alfa del juego que se hizo viral en cuestión de horas. No tenemos ni idea de si realmente tenían intención desde el principio de desarrollar el juego o si se decidieron a raíz del éxito del vídeo. Goat Simulator es una oda a todo aquello que no debe hacerse cuando se desarrolla un videojuego. Glitches, clipping, texturas que no cargan, caídas de framerate. Goat Simulator no discrimina, deja sitio para todos y cada uno de estos fallos. Es el Sharknado de los videojuegos, tan terriblemente absurdo y mal hecho que es brutalmente divertido. Y además el personaje protagonista es una carismática cabra con un cuello casi infinitamente flexible, capacidad para quedarse sin huesos y un arte muy especial a la hora de subir escaleras. ¿Quién podría pedir más? Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, déjanos tu comentario y no te olvides de suscribirte. ¡Hasta la próxima!